Los hermanos Córdoba y una prima. No, que no se vaya, que no se vaya. Prima, prima. Prima, ven. Prima, devuélvete. Es que yo tengo que hacerle una pregunta a la prima. Por acá, prima. ¿Tú eres Córdoba? No. Soy de la misma tierrita, pero no Córdoba. Pero es caleño. Ah, bueno. Vamos bien. Bueno. Es que Alejandra tiene una pregunta, prima. Tengo una pregunta, prima. Pues aparte que entre primos más me arrimo, quiero saber, en esta demostración que te hicieron tus dos acompañantes, ¿a cuál escoges? Porque claramente esto era un casting que te estaban haciendo. Pues la verdad me queda como complicado porque los dos me mostraron algo bueno. No, respuesta de reina no. ¿Cuál? Bueno. ¿Yo? Cuando quiera me le subo al... No, pero es que eso es complicado. ¿Y Cristina? ¿Cristina cuál escogería en este casting? Está difícil la decisión, pero me quedo con el que tiene cara de pícaro. Ay. Ay. ¿Dónde está el picarón? Está bien. No vamos a pelear porque yo hubiera escogido al otro. Bueno, cada uno con yo también, sí, yo con la prima. Bueno, les cuento, hermanos Córdoba, miren. En la primera audición les sugerimos que a este acto le añadieran una historia que tuviera un cuento para que justificara todo lo que pasaba ahí. Me pareció muy creativa la propuesta de haber hecho justamente esta audición para conquistar una mujer y demostrarle cuál de los dos era mejor en esta habilidad. Me parece que esa idea estuvo incluso divertida, porque trataron de coquetearle, fue gracioso lo que lograron y nos dejaron muy claro la habilidad que tienen en su disciplina. Son muy, muy buenos, muy precisos cuando están los dos, o sea, la pareja, de este lado y hay uno actuando. No tratan de robarse el show, sino que respetan ese momento y viceversa, cuando se rotaban, esa parte me gustó mucho porque no desvían la atención. Lo único que les diría, para que lo tengan muy en cuenta, es no dejen de sorprender, si continúan con nosotros, en esta parte histriónica y en este contexto que le van a dar al acto para que no se vuelva monótono. Y a ti te voy a regañar, te voy a decir por qué. Porque te has subido de peso desde que llegaste acá. Desde la primera audición, acá te estoy viendo panzón. Y tienes que tener mucho cuidado porque para la vida normal esta regio más de una te sobará tu barriga y no te dirá nada. Pero para hacer este tipo de actos tú debes conservar cierto peso para que tu cuerpo no se vea... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tú ya me entendiste, así que a bajarle a la papita. Gracias, Alejandro. Manolo. Me gustó mucho el cuento que le metieron al acto. Aquí hicieron una demostración no solamente de mástil chino, sino de salsa, de bacanería, de conquista. Los felicito, muchachos, muy creativos, muy bien. Gracias, Manolo. Cristina. Bueno, no tengo mucho más que agregar que lo que han dicho mis compañeros. Realmente me gustó muchísimo el acto. Son unos acróbatas impresionantes. Me gustó, me metí en el rollo, me metí en la historia, me divertí, los felicito mucho. Gracias, Cris. Sí. Muchas gracias por las opiniones de ustedes. Esto es para el público. Un saludo muy grande para nuestras familias, amigos y en especial, circo para todos. Circo para todos, sí. Esa es una cosa bonita que hay en toda Colombia, muy bonito. ¿Y la prima hace mástil chino? Sí, la prima muy buena en el mástil chino. Hazme caso con la sugerencia que te di, porque si no, la próxima vez este chaleco te va a hacer rombo y caer de ahí vas a bajar rodando. Y de eso no se trata, pilas. Muchas gracias. Los hermanos Córdoba y la prima.